Muy buenas tardes, shalom aleichem a todos. Entonces combinamos con este video. La parashá de esta semana de Barín o de Deuteronomio 33, encontramos que Moshe Rabenu, antes de morir, bendice a los hijos de Israel. Pero en estas bendiciones, Moshe omite a una tribu. Y esta tribu es Simeón. Muy bien, entonces, Simeón es omitida claramente siempre que se va a contar o se va a mencionar la casa de Jacob, se menciona las 12 tribus. Encontramos que en ciertos momentos de la Torá se menciona, no se menciona José, se menciona Efraín y Manasés por separado. En este caso se menciona a José y claramente al final de la bendición Moshe menciona a Efraín y a Manasés al final de la verajá, o de la bendición. Entonces, encontramos que Simeón, según nos expresa los comentaristas, que después hay dos tipos de comentaristas, uno de Rambam y otro de Ezra, y claramente nos dice que Simeón pudo haber sido omitido por el severo reproche que nuestro padre Jacob, lo encontramos en Devarim, en Bereshit, disculpen, Génesis 49:5, como también, como así también, a que fueron los miembros de la tribu de Simeón quienes pecaron en el catastrófico indicente de Baal Peor. Muy bien, eso lo encontramos en Números 25:3. Si vamos a ver, Simeón y Leví, que claramente, aunque aquí menciona a Leví, Moshe Rabbeinu menciona a Leví, pero puede ser por otros puntos, por otras razones, pues omite a Simeón, puede ser porque la tribu de Simeón era muy, muy pequeña, o puede ser también que la tribu de Simeón pues había sido reprochada, como habíamos hablado, por nuestro padre Jacob, antes de morir. A nuestro padre Jacob le dice, Simeón y Leví son camaradas, ¿verdad? Son cómplices, un arte robado, sus armas son, en su conspiración, que no entre en mi alma, que no entre en mi alma, y a su congregación no te unas, oh honor mío, porque en su ira asesinaron a los hombres de Siquén, que ahí fue, ¿verdad?, que se asesinaron a los siquenitas, y a su antojo incapacitaron a un toro. Maldita es su ira por intensa y su furia por violenta. Yo lo separé dentro de Jacob y lo dispersaré en Israel. Claramente aquí podemos ver que las palabras que tenía, que habló nuestro padre Jacob, no provinieron de él mismo, provinieron de la divinidad, provinieron de Hashem. Porque los hombres santos, Kadikim, siempre es Hashem el que pone las palabras, inclusive cuando vamos a dirigirnos a Kadosh Baruj Hu, él es el que nos inspira para hablarle. La inspiración proviene de Kadosh Baruj Hu. Y lo vemos como Moshe Rabenu, que Hashem, ¿verdad?, le dice que la inspiración de sus palabras no iban a venir de él mismo, sino iban a venir de Hashem. Muy bien, entonces, hay un dilema, según lo que menciona Rambam. Claramente en cierto momento vemos que se menciona, como hablé, a José, y en este caso se menciona a José, y al final de la bendición se menciona a Efraín y a Manasés. En otros casos, como en el caso de nuestro padre Jacob, pues hay cierto, cierto momento de la Torá que no se menciona a Leví y no se menciona a José, y se menciona a Efraín y a Manasés por separado. En este caso se menciona a Leví porque Leví recibió la bendición de Moshe como los Kohanim, porque comienza, ¿verdad?, comienza con los Kohanim y procede luego a incluir a la tribu entera. Pues para dar la bendición a Leví, no comenzó por los Leví. Se comenzó dando una bendición a los Kohanim primero, a la familia de Aarón. Ya sea, ¿verdad?, Aarón, a Nadar, a Abiú, Itamar y Eleazar. Y claramente estaba Fineas incluido. ¿Okay? Entonces, por esa razón, comenzó con los Kohanim para poder dar la bendición a los levitas. Y claramente, como los Kohanim son levitas, pues Moshe
bendijo primero a aquel, ¿verdad? Aquel que fue elegido por Hashem, que es la heredad de Hashem, y después entonces a los levitas, que claramente somos heredad, ¿verdad? Son heredad de Kadosh Baruj Hu. Pero no significa que de que por eso que a Moshe no comenzó con Leví, sino con los Kohanim. Podemos verlo también, ¿por qué? Porque si yo voy a omitir a Simeón, posiblemente, si voy a omitir a Simeón por una cosa que fue el reproche de nuestro padre Jacob, y claramente fueron palabras inspiradas por Hashem, pues entonces no puedo, ¿entiendes? No, como que no hay justicia de yo emitir una tribu, emitir a Simeón, y Levita también está incluido en la misma, en la mismo, ¿verdad? En el mismo párrafo, en el mismo versículo. Entonces, por esa razón es que encontramos que Simeón no fue incluido. Y no fue solamente porque Moshe no lo incluyó, también porque Hashem lo inspiraba a él y Hashem no quiso que fuera así. Recuerde que todas las cosas que nos pasan en nuestra vida provienen por mano de Dios, por mano de Elohim, por mano de Kadosh Baruj Hu. Y lo importante para nosotros es, como vuelvo y les oriento, para uno recibir una bendición necesita hacer las cosas bien delante de Kadosh Baruj Hu. Podemos hacer muchas cosas buenas delante de los hombres, pero posiblemente dentro de nuestro corazón hay algo que a Hashem no le agrada. Como también podemos ver muchas cosas malas delante de los hombres, y Hashem encuentra siempre algo hermoso delante de esa persona. Lo importante aquí es que cuando nosotros, a quien nosotros servimos, es al Kadosh Baruj Hu. Y cada paso, cuando una persona se entrega, Hashem lo inspira a hablar, inclusive lo enseña, lo instruye a saber dirigirse a él, le pone las palabras en su boca para que tenga una oración hermosa, muchas cosas para inspirarlo a hablar, a comunicarse. Hay muchas cosas. Hashem, cuando cuida a su hijo, a un hijo, lo prepara y lo instruye para su servicio. Inclusive no solamente para su servicio, sino para ser príncipe en el mundo venidero. Que tengan excelente noche. Shalom aleichem a todos. Hasta mañana. Nos veremos mañana en el próximo video.